10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! It's the award-winning radio program. We are ready to start. Hola a todos, bienvenidos a Una Voz en el Desierto. Es un placer que te unas a nosotros hoy para compartir la palabra de Dios contigo. Es nuestro sincero deseo que el mensaje de hoy lo eleve, fortalezca su fe y lo guíe en su caminar con Jesucristo. Y ahora te dejamos con nuestro anfitrión del mensaje de hoy. Hola, bienvenido a Una Voz en el Desierto. Un placer de estar aquí con ustedes de nuevo, hablando y llevándoles la palabra santa de Dios. Hoy el mensaje que tenemos es bien importante, porque nos va a hablar de cómo nosotros podemos llegar a un nivel diferente. ¿Y cuál es ese nivel? Ese nivel es como se titula el mensaje de hoy. El mensaje de hoy se titula Nuevo Nivel en el Espíritu Santo. Pero antes de comenzar, vamos a hacer una oración, como siempre, para que el Padre sea glorificado y que su palabra y su mensaje llegue a todos los confines de la tierra y que sea entendido y caigan como semillas fértiles en tierra fértil. Padre, te doy las gracias, Señor, por habernos convocado hoy para poder escuchar y dar tu palabra, Señor. Te doy las gracias por todos los hermanos y hermanas que tenemos alrededor del mundo escuchando este mensaje, tu palabra. Por favor, bendice mi espíritu. Bendice mi lengua. Bendice mi voz. Que esté en acuerdo con el Espíritu Santo y que sea Él y solamente Él que esté dirigiendo mis palabras, porque toda la gloria es para ti, Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todo el mundo dijo, amén. Bueno, vamos a empezar. Y como empezamos es que orar en el Espíritu es desear de estar acuerdo con el cielo. Orar en el Espíritu es desear de estar de acuerdo con el cielo. Hablar en voz alta aquellas peticiones que se originan en la voluntad del Padre. La verdadera oración en el Espíritu comienza en unión con el Padre. Eso no cabe duda, que todo empieza y termina con el Padre. Orar en el Espíritu es orar en armonía con la voluntad del Espíritu Santo, con la guía del Espíritu Santo y en el poder del Espíritu Santo. Oro para que llegue a conocer la confianza inquebrantable y el poder ilimitado de orar en el Espíritu. Una vez aprendida esta práctica piadosa, te transformará. Y será una transformación como la cual nunca has visto o sentido en tu vida. Cree, no cuestione, tenga fe y crea. La unidad, como la estoy describiendo aquí, es fluir del Espíritu, que es tan natural que ni siquiera sabes que estás fluyendo en el don del Espíritu Santo. Es la obediencia inspirada desde tal profundidad que ni siquiera te das de cuenta que estás obedeciendo al Espíritu Santo. En momentos como eso, no hay intervalo de tiempo entre el momento en que el Espíritu habla y usted responde. Simplemente es. Mueve tu mano, mueve tus ojos, inclina tu cabeza. Es muy natural. No se da ningún pensamiento. No hay mecánicas a las que forzar. Es así. Sale naturalmente. Así es que debe de ser nuestra relación con el Espíritu Santo. En todo momento debe de salir así, natural. Cuando te das de cuenta de la unidad con el Espíritu Santo, es como si fuera un miembro
de un gran cuerpo, y el espíritu es la mente que controla incluso los movimientos más sutiles. Tus movimientos se convierten en su movimiento. Tu intención se disuelve en la voluntad de Dios. Vuelvo y te repito, tu intención se disuelve en la voluntad de Dios. Bendito sea el nombre de Jehová. Aleluya. Tu intención se disuelve en la voluntad de Dios. Tu presencia y su presencia se vuelven indistinguibles la una de la otra. De hecho, estás unido al Señor, y en esa unión encuentras el comienzo de la verdadera oración. No oras para conectarte con Dios, oras desde la conexión con Dios. Vuelvo y les repito, apunten esto, escríbanlo. No oran para conectarte con Dios, oras desde la conexión con Dios. En otras palabras, para esa oración surgir, tiene que haber una conexión con Dios, con el Espíritu Santo desde ya. De nuestra conexión con Dios surge el deseo de orar. De hecho, tanto el deseo de orar como el poder de orar proviene del Espíritu Santo dentro de ti. Todos los deseos espirituales provienen del Espíritu Santo. Su deseo de ser como el Señor, su deseo de crecer en paciencia, su deseo de vencer el pecado, su deseo de conocer la palabra y orar, su deseo de estar unidos con Cristo. Todos sus deseos piadosos provienen de una sola persona, y ese es el Espíritu Santo interno en ti. La naturaleza pecaminosa de nuestra carne quiere hacer el mal, porque así es la carne. La carne es bien débil. Aunque nuestro espíritu sea fuerte, la carne se quiere imponer a la buena voluntad de nuestro espíritu, que es todo lo contrario de lo que quiere el espíritu. Y el espíritu nos da deseos que son opuestos a lo que desea la naturaleza pecaminosa de nuestra carne. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí, por lo que no eres libre de llevar a cabo tus buenas intenciones. Lo encuentras en Gálatas, capítulo 5, versículo 17. El Espíritu Santo tiene deseos e intenciones. Orar en el Espíritu es estar de acuerdo en actitud y en acción con los deseos del Espíritu Santo. Orar en el Espíritu Santo es declarar lo que el Espíritu Santo está declarando mientras desea sinceramente lo que el Espíritu Santo quiere. La verdadera oración, en su forma más pura, es una manifestación del deseo del Espíritu Santo en nosotros. Voy aquí y voy a hacer una pausa porque quiero repetirles esto de nuevo. La verdadera oración, en su forma más pura, es una manifestación del deseo del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo desea sus deseos a través de nosotros, en nosotros y para nosotros. Él desea en nuestro nombre que se sepa que esta no es la imposición. Vamos a parar aquí un momento porque quiero que entiendan esto muy bien. Quiero que sepa que esta no es la imposición de su voluntad sobre nosotros, porque aún debemos elegir sobre su deseo a través de nosotros. En pocas palabras le digo que todavía, aún el Espíritu deseando hacer lo que Él quiere hacer con nosotros y lo que nosotros debemos de hacer, la decisión queda entre tú
y yo si aceptamos hacer el deseo del Espíritu Santo. La elección final la tienes tú. Wow. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria sea el nombre del Padre. Te damos alabanza, Señor. Te glorificamos, Padre, por tu palabra bella, por la cual nos ilumina en el día de hoy. Quiero que sepan que Jesús viajó por todos los pueblos y aldeas de esa zona, enseñando en las sinagogas y anunciando las buenas nuevas del reino, y curó toda clase de dolencias y de enfermedades. Al ver las multitudes, se compadeció de ellas porque estaban confundidas y desamparadas, como abejas sin pastor. Wow. Eso es nada diferente de lo que yo veo cuando estoy haciendo mi vida cotidiana, mis diligencias, haciendo las cosas que tengo que hacer durante el día para completar. Y yo miro a todo el mundo y todo el mundo está afanado en su propio afán, en su propio problema, en sus propias decisiones, en sus propios casos que tienen que hacer ellos. Y yo pienso, ¿cuántos de ellos verdaderamente están consultando con el Padre para que los ayude en todas sus acciones? No importa cuán grande o cuán mayor sean esas decisiones, si sea que debo comprar este jabón o debo de comprar este artículo o debo de dejarlo para otro tiempo. Tiene que ser una comunicación constante con el Espíritu. Y por eso que se nos dice que somos como en los tiempos de Noé, porque andaban entregándose en matrimonio, lujuria, había embriaguez, había pecados de la carne en montones. Eso eran los días, así eran en los días de Noé. Y así es que los veo en el día de hoy. Aún en el medio de una crisis mundial que nosotros creíamos que se había acabado y vuelve a resurgir de nuevo, pero durante ese periodo del comienzo del COVID-19, nosotros veíamos cómo la gente se recogía y no salían a las barras, no hacían nada, estaban tranquilos. Pero cuando vio que todo mermó, todo vuelve a la normalidad otra vez. Pero esa normalidad no es la normalidad que Jesús quiere para su pueblo, sino que es la normalidad del mundo, volviendo con el pecado de la carne, volviendo a los vicios del mundo y volviendo a olvidarse de Dios, porque ahora se encuentran bien y se creen que es por sus manos o por sus acciones. Nada nos viene a nosotros que no sea permitido por el Padre, y el Padre tiene cuidado de nosotros, de aquellos que lo hemos conocido y recibido como Padre y Salvador. ¿Puedes tú decir eso en el día de hoy? Y cuando él vio esas ovejas así desamparadas, él vino y le dijo a sus discípulos: la mies es mucha, pero los obreros poco. Ore pues al Señor que está al cargo de la cosecha. Pídele que envíe más obreros a sus campos. Esto lo va a encontrar en Mateo 9, de versículo 35 al 38. Jesús instruyó a los discípulos que oraran para que Dios enviara obreros al ministerio. ¿Y qué ministerio es ese? El ministerio de la reconciliación del hombre con Dios, de llevar su palabra. Jesús les dijo que oraran
por más trabajadores, precisamente porque era la voluntad de Dios enviar más trabajadores. Jesús enfatizó que la cosecha de las almas estaba lista. La necesidad era y es hoy actualmente una de urgencia. Al presionar a sus discípulos para que oraran, Jesús los preparó para que se convirtieran en la respuesta. Al comienzo del próximo capítulo mencionado anteriormente en Mateo, la Biblia dice lo siguiente: Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad. Escucha lo que Jesús hizo. Los reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Jesús envió a los 12 apóstoles con estas instrucciones: no vayas a los gentiles ni a los samaritanos, sino solo al pueblo de Israel, la oveja perdida de Dios. Pero la misericordia de Dios es tan grande que sacrificó a su Hijo único, Jesucristo, para incluirnos a todos nosotros en su plan de salvación. Ve y anúnciales que el reino de los cielos está cerca. Sanas a los enfermos, resucita a los muertos, cura a los leprosos y echa fuera a los demonios y potestades. Te da gratuitamente como has recibido. Mateo 10, 1 y Mateo 10, de 5 al 8. Da tan gratuitamente como has recibido. No lo pienses dos veces en dar. Te lo puedo decir porque yo he visto la bendición de Dios obrar. No a través de su palabra, sino en estos tiempos de ahora. Como Él provee milagrosamente artículos y alimentos para miles de personas, para alimentar y bendecir y para demostrar que todavía Dios está sentado en su trono, que Dios todavía está en control, que Dios todavía provee para su pueblo. Ese es el Dios que yo le sirvo, un Dios vivo, un Dios que todavía hace milagros. Milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro. Cuando tú vienes a ver, son tantos los pequeños milagros que has visto a tu alrededor que suman a una multitud de milagros gigantes. Pero eso es si tienes fe en creer. Y si tienes fe, lo vas a ver, no con tus ojos, sino con tu espíritu. Pero Dios nos ha dado también la dicha de poder quitarnos las escamas de los ojos y poder ver su obra milagrosa lográndose aquí en la tierra, en este tiempo, en este momento de crisis mundial. Note la secuencia. Los discípulos oran para que Dios enviara obreros y luego se convirtieron en los obreros que Dios envió. Las oraciones que oraron hicieron que se convirtieran en la respuesta que pedían. La oración no se trata solo de recibir, se trata más de convertirse en ella. La oración de los discípulos no cambió la situación, sino los cambió a ellos. Es mi más sincero deseo que este mensaje te cambie en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bendiciones para todos los que leen y obedecen la palabra de Dios. ¿Por qué? Ese deseo de unidad con Dios no es solo mi deseo y no es solo el deseo de todo seguidor de Cristo sincero y creyente en la Biblia. Es el deseo del Señor mismo. Sí,
desea ser uno contigo. De hecho, es su oración por ti. Estoy orando no solo por estos discípulos, sino también por todos los que alguna vez creerán en mí a través de su mensaje. Wow, me voy a detener aquí un momento. Pero aquí estamos hablando de Juan 17, del 20 al 21. ¿Ok? Aquí Dios está diciendo que si no, que Él también está orando que alguna vez los que creyeran en mí a través de su mensaje, Él está hablando de del presente y el futuro. Y ese futuro somos nosotros ahora. Ahora, sabiendo esto, ¿qué se haría diferente en ti? ¿Llevarías el mensaje de Dios a cada rincón del mundo? ¿O te atreverías tan siquiera a hablarle a una sola persona de quién es Jesucristo, de quién es nuestro Salvador? Wow. Oro para que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Como tú eres en mí, Padre, y yo estoy en ti. Y que estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. ¡Wow! El Padre quiere que el mundo sepa que Él nos envió a llevar su palabra. Y cuando hablo de nosotros, hablo de todos aquellos que le servimos a Cristo, pero aún no hemos despertado dentro de la iglesia y estamos dormidos en cuatro paredes. Nosotros vamos a la casa de oración del Padre para que el Espíritu Santo nos ilumine, nos fortalezca, nos enseñe cómo llevar la buena batalla y la buena palabra de Dios a cada rincón del mundo. ¿Esa es tu intención cuando vas a la casa de oración de tu Padre? ¿O es solamente escuchar y quedarte con ella y no hacer nada? Porque de ser así, tu tiempo es en vano. Lo has perdido. Verdaderamente eres contado entre todos los que alguna vez creerán. Esto no es una creencia de la nueva era, quiero que lo sepan. Esto no es una teología poco ortodoxa. Esas son las mismas palabras de Jesús mismo. La unidad con Dios es obediencia a Dios. Vuelvo y les repito, la unidad con Dios es obediencia a Dios. La unidad con Dios es sumisión a la voluntad de Dios. La unidad con Dios es llevar un carácter semejante al de Cristo. La unidad con Dios es santidad. La unidad con Dios es rendirse al Espíritu Santo. La unidad con Dios es lo que Jesús oró por ti, lo que murió para darte. Y todo esto es un regalo de Dios que nos devolvió a sí mismo a través de Cristo. Y Dios nos ha encomendado esta tarea de reconciliar a la gente con Él. Gracias, Padre. Esto lo encuentra en 2 Corintios 5:18. Inclina mi corazón y tus testimonios y no a la codicia. Salmos 119:36. Devuélveme el gozo de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Dóblame a tu voluntad, Señor. Inclina mi corazón a tus testimonios. Haz que esté dispuesto a obedecerte. Eso es orar en el Espíritu.
Eso es orar el deseo más profundo del Espíritu Santo. Cuando ora en el Espíritu Santo, estando de acuerdo con sus oraciones por usted, se produce la gran transformación. Y esa va a ser la transformación de tu espíritu, revelándose en tu exterior. Porque tú no cambias de afuera para adentro, sino es de adentro hacia afuera. Porque ahora habrá un dominio del espíritu sobre la carne, no la carne tratando de debilitar el espíritu. Espero que me puedas entender, hermanos y hermanas. Jesús viajó por todos los pueblos y aldeas de esa zona y enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino. Y él curó toda clase de dolencias y de enfermedades. Pero como dijimos anteriormente, al ver las ovejas confundidas y desamparadas y sin un pastor, Jesús estaba en dolor. Él sentía nuestra tristeza. Él sabía que andábamos perdidos sin Él. Pues, ¿qué hacemos? Pues al Señor que está a cargo de la cosecha, pídele que envíe más obreros a sus campos. Mateo 9:35-38. ¿Aceptas el desafío y sirves al Señor? Esa es la pregunta que le hago a ustedes en el día de hoy. ¿Aceptas el desafío de servirle al Señor? La respuesta queda de tu parte, si sí y no. Pero es mi más sincero deseo que sea sí, de aceptar al Señor como tu Salvador y servirle el resto de tus días hasta la segunda venida de nuestro Padre Jesús. De nuevo, mi nombre es César y yo soy una voz en el desierto. Dios los bendiga. Thank you for listening this message today. Remember, you can find our messages on all major platforms such as iTunes Podcast, iHeartRadio, Spotify, Pandora, Deezer and many more places. You may also listen to us on our own podcast page www.avoiceinthedesert.net, which contains our messages and additional materials for you to download. Remember, you can also follow us on different social media platforms, such as Facebook as A Voice in the Desert 2017 and on Twitter A Voice in the Desert. Our links are located on our podcast page for your convenience. Thank you from all of us at A Voice in the Desert. Be sure to join us next time. Please follow us on Facebook and subscribe via iTunes. Thank you for listening to today's episode.